reunión de coordinación de la Junta Local de Seguridad de cara a Semana Santa y Romería del Patrón de San Roque. El Ayuntamiento invierte 150.000 euros en reponer el material deteriorado en los 21 parques infantiles. Boix y Vera destacan al municipio por su red modélica en esta infraestructura, disponiéndose de al menos un parque infantil por barriada sanroqueña. Escolares del Colegio Santa María la Coronada visitan la Oficina de Turismo y el Museo Ortega Bru. El Ayuntamiento pone todo el énfasis para acercar también a los alumnos la riqueza cultural y turística de la que dispone el municipio. Manuel Chávez anuncia que el Partido Socialista pide al Gobierno central el mismo compromiso que tiene con el corredor ferroviario del Levante e igualdad de oportunidades ante el corredor del Mediterráneo. Presentada la Oficina de Atención al Ciudadano del Partido Popular de San Roque, que acercará al ciudadano y político en los problemas que más preocupan a los sanroqueños. San Roque es el primer municipio donde se pone en marcha. Bienvenidos, así comenzamos este último día, en este viernes 15 de marzo, en el que le comentamos que la Junta Local de Seguridad se ha reunido en esta misma jornada en la Casa Consistorial, con el objetivo principal de coordinar a la Policía Local y a la Guardia Civil de cara a la celebración de la Semana Santa en todo el término municipal, así como de la Romería del Patrón, que tendrá lugar a finales de abril. El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix y el subdelegado del Gobierno Central en la provincia de Cádiz, Javier de Torre, han compartido la presidencia de esta Junta Local de Seguridad, a la que asistieron todos los convocados, mandos de distintos cuerpos de seguridad. Entre ellos se contaba con el coronel Marcial Vázquez, jefe de la Comandancia de Algeciras de la Guardia Civil. Por su parte, el subdelegado explicó que hay que perfeccionar al máximo el dispositivo de cara a la celebración de la Semana Santa de San Roque, al estar declarada como interés turístico de Andalucía, además de que se busca su declaración como de interés turístico nacional. En este sentido, solicitó la colaboración de las hermandades y cofradías porque son los que conocen mejor los itinerarios de las procesiones, de manera que sean más diáfanos y se consiga mayor fluidez. En cuanto a la romería del patrón, explicó que se va a intentar evitar con un control de acceso que haya personas que quieran quedarse a pernoctar en el Pinar del Rey. Se trata de que sea una fiesta sana y de ambiente familiar y de convivencia. Además, avanzó que están pendientes de mantener una nueva reunión en mayo, ya que se está perfilando el plan litoral y San Roque tiene una especial atención por el ámbito geográfico en el que se sitúa y también por las dimensiones de su término municipal. Hemos tratado lo que ha sido la Semana Santa y también la romería del 28 de abril, dos dispositivos que van a contar con el apoyo suficiente tanto de la Policía Local como de la propia Guardia Civil. Estamos también pendientes de una reunión que va a tener el alcalde con el presidente de la Unión de Hermandades para transmitirle cuáles son los dispositivos y cuáles son el interés que tenemos en su colaboración, porque hay que pedir también colaboración a lo que son las hermandades en todos los dispositivos de seguridad, porque sin duda, desde su conocimiento, desde las decisiones que tienen que tomar muchas veces cuando se encuentran en ejecución los propios pasos, es necesario esa colaboración y coordinación con los distintos fuerzas policiales, Policía Local y Guardia Civil, y por ello hemos estado hablando de que es necesario incorporar, y así lo haremos el año que viene, al presidente de Hermandades. Creo que sería una buena incorporación como invitado a la Junta Local de Seguridad para que aporte, porque muchas veces los voluntarios de las hermandades es necesario que tengan esa colaboración y coordinación con Policía Local a efectos de que los itinerarios sean más fáciles, sean más diáfanos y se consiga pues una mayor fluidez en todo lo que son las cofradías y el público que asiste en gran medida aquí a San Roque. Yo creo que en relación con la romería, creo que las novedades más importantes van a ser principalmente que se va a intentar que la noche del sábado al domingo, del 27 al 28 de abril, vamos a intentar, tanto por la Policía Autonómica, Guardia Civil y Policía Local, restringir en cuanto a evitar con controles de acceso que vengan pues personas que no que pretendan quedarse a pernoctar o personas que bueno vengan de otra zona que no pretendan favorecer la fiesta, sino todo lo contrario, y por eso vamos a estar muy atentos a que sea una fiesta sana, una fiesta donde las familias puedan disfrutar y consigamos pues que el ambiente que se pretende de relajación, de convivencia y al fin y al cabo un ambiente donde tengamos atención a la romería y no a problemas que pueden plantearse por esas personas, hace que tengamos que tener, como decía anteriormente, un especial cuidado de la misma.
Se van a establecer controles de alcoholemia y controles de droga en los accesos a la romería, de manera que consigamos, pues, lo que estamos diciendo, que es una fiesta sana y de ámbito familiar, que es lo que se persigue dentro del disfrute que se puede producir en una romería de este tipo. Tras la reunión, el primer edil agradeció a De Torre el haberse desplazado a San Roque para copresidir esta junta local, a pesar de haber sido convocada con pocos días de antelación, explicó Ruiz Bois, que ha tratado principalmente dos puntos. Han sido dos puntos los principales que hemos tratado, que son la previsión de las actuaciones que tanto en materia de seguridad va a realizar la Policía Local como la Guardia Civil en dos eventos, como son la próxima Semana Santa, que comenzamos el próximo viernes con salidas procesionales de distintas barriadas, de distintos núcleos de población, y la romería que se celebrará a finales del mes de abril. Tarea conjunta que nos corresponde el prestar ese servicio y que vamos a tener esa cooperación, esa colaboración por parte de la Guardia Civil y de la Policía Local de San Roque. Mi agradecimiento y espero que los resultados de este encuentro pues sean valorados de forma positiva por los ciudadanos de San Roque, que es el verdadero objetivo, el de prever el que durante estos días pues no exista ningún incidente y si lo hay, pues que sea atendido lo más rápido posible. Continuando en este tiempo informativo, el Ayuntamiento invertirá a lo largo del año 150.000 euros en la mejora de los 21 parques infantiles del municipio, con la reposición del material deteriorado tanto en lo referente a aparatos como a suelo. Además, desde hace un mes, Emadesa construye otro nuevo parque infantil en la barriada de La Paz. El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix y el teniente de alcalde de Obras y Servicios y consejero delegado de Emadesa, José Vera, han presentado estas inversiones. José Vera explicó que desde Obras y Servicios y Emadesa se tiene un compromiso con la calidad de vida de los ciudadanos, especialmente de los niños, por lo que asumen esta inversión con mucha satisfacción. En este sentido, añadió que hace más de un mes está construyendo un nuevo parque infantil para la barriada de La Paz, una inversión que asume Emadesa al 100%. La realidad es que las familias de esta barriada tienen que desplazarse una distancia considerable para que los niños se monten en los aparatos de los distintos parques más cercanos, Parque de la Vida, Alameda Alfonso XI y Parque del Toril. Vera manifestó que con este nuevo parque quieren remediar esta situación. Señaló que la obra va a buen ritmo y que se han abonado los 6.000 euros que ha costado el mobiliario y los aparatos, que permanecen almacenados en Sevilla hasta que se puedan instalar. El teniente de alcalde indicó que desde el ayuntamiento hacen este esfuerzo en sustituir todo lo deteriorado en los parques infantiles de la localidad, pero también ha de hacer un llamamiento a los adultos del municipio a los que quiere hacerles sentir responsables también de estas instalaciones. Mejorando nuestros parques infantiles, tanto de San Roque Casco como de todas nuestras barriadas, incluido por lo que es Bahía, zona del Valle Guadiaro y la zona de interior, y decir ya y anunciar que en este momento ya se ha metido mano al primero de ellos, ha sido en la barriada de La Paz. Entendemos que esta barriada está muy desconectada de los parques más cercanos, que concretamente es el de la Alameda Alfonso XI, y por lo tanto queríamos que los niños de la barriada de La Paz también tienen derecho a tener el parque en torno a su barriada y en torno a su domicilio, y por lo tanto desde hace más de un mes que Obras y Servicios de Emadesa viene construyendo este parque, que además tengo que decir que lo va a afrontar al 100% Emadesa, y que incluso pues todo el mobiliario necesario para el disfrute de los más pequeños de esta zona y de cualquier otro ciudadano que quiera ya disfrutar de las mismas, es un mobiliario que ya está pagado, que está en Sevilla esperando poder ser trasladado para instalarlo en la barriada, que ha superado los 6.000 euros y que esto va a traer consigo pues que esas madres y esos padres de la barriada de La Paz pues puedan contemplar cómo disfrutan sus niños en su propia barriada sin necesidad de desplazarse. Al mismo tiempo, el alcalde decía que vamos a reponer todo lo que está deteriorado, tanto en mobiliario como en pavimento, pero también una cosa fundamental, yo hago un llamamiento a que los adultos que nos dedicamos a pintar en las paredes de los parques, que seamos cuidadosos con ese tipo de actos, porque la mayoría de las pintadas no solamente manchan y deterioran la imagen de nuestros parques, sino que son pintadas de actitudes groseras que no deben de estar pues ni a la vista de los ojos de un niño ni a la lectura de los mismos. Por lo tanto, hago un llamamiento para que se actúe
abstengan de hacer este tipo de pintadas, que nada beneficia la educación de nuestros futuros, diríamos, incluso gobernantes algunos de nuestro municipio. Por su parte, el primer edil aclaró que San Roque cuenta con una red modélica de parques infantiles, todos ellos construidos o ampliados y mejorados durante la anterior etapa de gobierno socialista en el consistorio. Recalcó que pocos municipios gaditanos pueden decir que cuentan al menos con un parque infantil en cada uno de sus núcleos de población. Explicó que algunos de estos parques se construyeron hace 8 años, así que el paso del tiempo ha dejado su huella. En muchos casos este deterioro es el normal debido al mismo uso de los parques por parte de los ciudadanos, pero también hay que lamentar el incivismo de algunos vándalos. El alcalde señaló que el presupuesto municipal de 2013 incluye inversiones por importe de 150.000 euros para la reposición del material deteriorado de los 21 parques. Bien, cuando planteamos el plan de inversiones del año 2013, incluimos también una partida destinada a una de las cuestiones que creo que tiene mayor afluencia en nuestro municipio, como son los parques infantiles. San Roque cuenta con una red de parques infantiles en todo el municipio, con uno al menos en cada uno de los núcleos de población y un total de 21 parques infantiles. 21 parques infantiles que el uso de los ciudadanos provoca un deterioro, que además hay que añadir también, por qué no decirlo, algunos vándalos que hacen alguna serie de destrozos que también hay que mejorar, y hemos dedicado de este presupuesto del año 2013 una cuantía de 150.000 euros que van a ir destinadas a la reposición de material deteriorado, a la reposición de material dañado y, en definitiva, a actualizar todos y cada uno de los aparatos que están puestos a disposición de esos jóvenes, de esos pequeños que tienen a su disposición estos parques infantiles. Vamos a recuperar algunos espacios infantiles en cuanto a lo que es la solería también, que anda deteriorada en algunos aspectos de algunos de estas redes importantes, y en global pues vamos a destinar una cuantía de 150.000 euros para esa actualización, y luego pues cuando comience la misma pediremos a todo el conjunto de sanroqueños el que nos ayuden a tenerlos en buen estado para que puedan ser ese lugar de recreo, ese lugar de ocio donde muchos padres, pequeños y abuelos pues comparten momentos de su vida. Una veintena de escolares de tercero de primaria del Colegio Santa María Coronada de San Roque han realizado esta mañana de viernes una visita a la Oficina de Turismo y el Museo Ortega Bru, donde han sido atendidos por personal de las Delegaciones de Cultura y Turismo, que preside la Teniente de Alcalde Dolores Marchena. Los alumnos están realizando unos trabajos para la asignatura Conocimiento del Medio, para lo que pidieron ayuda al Ayuntamiento para realizar las visitas al Palacio de los Gobernadores, lugar en el que se ubican. En el Museo Ortega Bru, los alumnos han estado acompañados por dos técnicos del Departamento de Cultura que han explicado a los niños no ya solo las piezas que se ubican en el museo, sino la figura y la importancia del artista sanroqueño. Posteriormente, los alumnos visitaron la Oficina de Turismo, donde los técnicos de este departamento les explicaron su función y la oferta turística del municipio, amén de contarles anécdotas sobre las peticiones de los visitantes y demás. La teniente de alcalde de Cultura y Turismo, Dolores Marchena, ha reafirmado su voluntad en seguir colaborando con los centros educativos del municipio para acercar a los alumnos las riquezas culturales y turísticas de San Roque. Y ahora pasamos a hacer una pausa, tras ella les seguimos informando.